Encontré las 30 de 30, sí, las agarré todas durante el Let's Play. Ay, así que las tengo todas, no tengo que volverme a buscar ninguna. Creo que cuando grabé el Let's Play, la partida 1, me había olvidado una página en el sur de Venecia, creo. No ay, qué más les puedo decir, no sé, la verdad, estamos tan cerca de terminar este juego tan hermoso. No puedo esperar para tener el 3. Cuando tenga el 3, si compro la edición coleccionista, que la quiero comprar. La quiero, porque en el Revelation me la perdí, pero quiero comprarla. El Assassin's Creed Test y hasta le hago un unboxing. No sé si me voy a aguantar las ganas de abrir la caja apenas llegue. Si es que la compro, ¿no? No importa ni esto que voy a decir ahora no lo suelo decir, pero lo voy a decir. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y tengo el Assassin's Creed 3. Bien, ahora te un coleccionista. ¿Por qué? Ten cuidado, ¿vale? Porque sí, lo digo. Por más que no me gusta decirlo, lo voy a decir ahora. O sea. Porque, no sé, si hay algún dios, le digo que por favor me dé la oportunidad de comprar una edición. Sí, sé que es estúpido decir esto por una edición coleccionista, pero. No creo que mucha gente me entienda. Pero bueno, no importa. Mierda, está Leonardo. Está el dinero. ¡Ah, el dinero! Sí, el Hook. Prácticamente el juego lo voy a terminar con 235.000 florín. La puta madre. Está Leonardo. Vamos a ver el libro de estadísticas. Hola, Claudia. Hola. ¿Has venido a ver el libro? No va a estar al 100% porque no busqué los tesoros. Lo repito, 96%. Ta, 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 ta. Todas las páginas del códice en la pared, todos los cuadros comprados, todos los retratos de objetos recogidos, los cuadros, no sé dónde los consigo. Apresto, o sea, me falta un cuadro, creo, no sé dónde está, lamentablemente, no sé dónde lo compro, así que seguramente no lo busque. Aunque compré uno, yo no sé cuál era el que había comprado. ¿Cuál era el que compré yo? Ay, no me acuerdo cuál era. O sea, vi 90 y había uno. Hay dos de esos 90 que no tenía. Y no sé dónde está. Busca ahí arriba. Va, no sé. Completo el juego. Lo hice lo más completo que podía. A mi gusto. No es una guía, así que no lo van a ver al 100%. Pero lo hice completo a mi manera. Leonardo. Ezio, me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! ¡Puta! ¡El mismo diálogo! ¡Distinto lugar, pero el mismo diálogo! ¿Esto es un cambio invertido, César? Si sustituyo estas letras de aquí, lo tengo. Listo. Desciframos todas las páginas y ahora nos vamos... ¡Ay! Con nuestro tío. Sí, sabía que está mierda nuestro tío y todos los que nos encontramos en toda nuestra aventura. Bartolomeo, Paola... La madre Teresa, creo que era. Madre Teresa. No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que este era Antonio. No quiero cagarla con el nombre. No, Bartolomeo era ese. Puta, me estoy confundiendo los nombres. Maquiavelo. Nuestro tío Mario. It's a me, Mario. Y el zorro, la Volp. Y bueno, vamos a darle. Ezio. Llegó el momento. Vamos a terminar lo que mi padre y tú empezasteis hace tantos años. Así sea. Tal vez consigamos dar sentido por fin a esta profecía y malograr los planes del español, sea cual sea. Debemos empezar localizando la cripta. Las páginas del códice nos guiarán. Vamos a estudiarlas. La X marca el lugar. Mierda, la X de Slenderman. Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia, alias el español. Un siniestro borrón en la historia de la humanidad. Rodrigo dejó un rastro de sangre en su objetivo de unificar Italia bajo la bandera templaria. Quien se le ponía acababa descuartizado dentro de un saco. O si estaba de buen humor, envenenado. Una vez que lo eligieron papa, Rodrigo, también llamado Alejandro VI, usó su influencia para entrar en guerra contra cualquier ciudad que se opusiera a los templarios. Después están los rumores de Película X. Cientos de cortesanas traídas al Vaticano en carros y la íntima amistad del Papa con su hija ilegítima. ¡Ay, qué hijo de puta! Ah, sí, debo añadir que los asesinatos nunca cesaron. Mientras se entregaba al libertinaje, Rodrigo seguía asesinando enemigos tras las bambalinas, consolidando el poder de los templarios y preparando el momento de tomar el poder. ¡Qué hijo de puta!
Un hijo de puta. Encima es papa y tiene cara de papa también. En todos los sentidos. ¿Qué hijo de puta? El fruto. Ahí está. Todas las páginas del códice. Vista de águila. Sea, si lo queremos acomodar desde acá, no vamos a poder. Hay que acomodarlo así. Pero puta, qué mierda. Sí, no voy a ir leyendo página por página. Ustedes. O sea, lo que hay que hacer es simple. Buscarle el sentido a esto. Armándolo. Seguir la línea, digamos, el eje de esto. No sé si las ven, las puntas, lo que. Lo que te hace ver cómo está, la verdad es que es fácil de detectar. O sea, no es un puzzle que haya que buscar en Google. Al menos yo no tuve que buscar en Google. Listo. Listo. Lo que no entiendo es cómo, a pesar de que dije un montón de veces que estoy jugando mando de Xbox en la PC, aún así hay gente que me pregunta. Aún así hay gente que me pregunta, ¿lo jugás en Xbox? No sé si es que no ven los videos, no sé qué. Ahí está. No sé si ya se están dando cuenta de lo que es esto, la magnitud de esto. No, la magnitud no. Si se dan cuenta, la forma que tiene esto. Más que la magnitud, la forma que tiene esto. Creo que es fácil de darse cuenta de lo que es, ¿no? O sea, con la parte de acá arriba ya se deberían dar cuenta, pero bueno, no voy a decir nada. Ajá, ya con esto es obvio. Ahí, no, ahí, esto está mal, esto está mal. Esto está mal, no sé qué estoy. Algo estoy haciendo mal acá. Algo estoy haciendo mal. Ajá, ahí está. Es un mapa mundi completo, Sí. pero en él aparecen tierras que no existen, o no Aún. sabemos que Va, en existen. realidad sí existen. Imagino que aún hay que descubrirlas, o redescubrirlas. ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta. Entonces, ¿veis dónde está? No. No puede ser. La cripta. Al parecer, la cripta está en Roma. Mierda. Entonces el español, por eso hizo que lo nombraran papa. Ahora lo entiendo. No solo ha conseguido acceso a la cripta, sino también al cetro. ¿Qué cetro? El códice habla de dos llaves, dos fragmentos del Edén imprescindibles para abrir la cripta. Uno es el fruto. Y el otro es el cetro. El cetro papal es el segundo fragmento del Edén. Hijo de Hemos buscado puta. estas respuestas durante largas Rodrigo, décadas. ¿cómo sabía que Y la ahora cripta por estaba fin ahí? las tenemos. Quizá el español también las haya encontrado. Si descubre cómo entrar en la cripta, el fruto del Edén parecerá una baratija. Debo ir a Roma y encontrar la cripta. ¿Qué vais a hacer los demás? Nos dedicaremos a causar problemas en la ciudad. Y así tendrás más libertad para llevar a cabo tu búsqueda. Cuando estés listo, házmelo saber, sobrino. Mierda. Sí, nuestra aventura da un giro inesperado, aunque igualmente en algún momento lo vamos a tener que hacer, que es. Roma nos llama, Sí, Ezio. ir a Hazme Roma. saber cuando estás listo para partir. Estoy listo. Lo que se nos viene. The Ultimate Mission. La última misión. El hijo de puta de Rodrigo Borgia tiene el cetro. Nosotros tenemos el fruto. Y si combinamos el cetro, el freto, qué mierda. Es una mezcla de fruto y cetro. El freto, mierda. El freto. Bueno, estamos en Roma. Roma. 1499, perdón. Hasta cómo me confundo con 900. Estaría bueno que las clases de historia hablaran de los templarios. Sí. A lo mejor mi maestra es templaria. Bien. En la boca del lobo. Sí. Estamos en Roma. Tenemos que matar al Papa.
Una cosa que suena bastante como a gran escala, pero sí, tenemos que matar al Papa. ¡Ay, mierda! Y sí, para matar al Pope hay que... ¡Ay, la puta madre! ¡Qué tirando! ¡Ay, mierda! Hay que hacer una escala. Hay que escalar de una manera, pero mierda. Si estamos en Roma... ¡Ay! 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 ¡La puta! Castillo de San Angelo. Vamos a ver el castillo de San Angelo. Tatara, tarata, tatara. Ahí hay dos cabrones que si los matara, los dos juntos. ¿Y tú? ¡Ay! No sabía que había uno ahí. ¡Mierda! ¡Me la vas a alcanzar a clavar! ¡Listo! ¡A la mierda! Ya está muerto. Y sigamos. Acá hay dos. No me interesa que no me descubran. Yo los mato a los dos. ¡Ay, la puta que lo parió! Bueno, me troleó. No me vas a... Dame pegar. Muerto. ¡Ay, qué hermoso que se siente jugar así! ¡Ay, qué mierda! No te había visto, ¿eh? ¿Te haces el cheto? ¡No! ¡Ay, no! ¡No te caigas, mierda! Pero... ¡Ay! No me interesa que me vean o que no me vean. Yo los mato a todos, nomás, la mierda. ¿Hola? ¡Mierdalo! ¡Hijo de puta! Pégame, lanza. Pégame. Ahora, no fue tan doloroso como yo quería. ¡Oh! ¡Mierda! Eso sí me gustó. ¡Oh! Si me quedo así. ¡Mierda! ¡Ay, es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Mire la lanza clavada! ¡Mierda! Basílica de San Pedro. Si esta mierda la voy a poner por si le interesan los datos históricos. Que seguramente más de uno, apenas pongo eso de los datos históricos, mira para otro lado, True Story. ¡Asesino! ¡Ay, la puta madre! Ahí está el caballo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí están los guardias. ¡Uy, este soundtrack es uno de mis favoritos! ¡Ay, qué hijo de...! Bueno, como que me cagaron apenas iba a comenzar lo épico. Bien, caballo, le pegaste una patada. Aprendiste del mejor. Soundtrack hermoso. Hermoso. La puta que lo parió. Mierda, pero... A lo mejor me quedo callado para que disfrute. Mira cómo hago. ¿Cómo hago? ¡Mierda! Creo que si no me hubiera quedado trabado... No me jodan. No me jodan con las piedras. Ay, no me jodan con las piedras. Ay, qué. ¡Ah! ¡Me enojé! ¿Saben qué? Mejor no digo nada sobre esto. Creo que este mismo trolling me pasó cuando estaba haciendo el anterior Let's Play. Lo quiero cagar de una manera especial. ¡Ahí! ¡Ay, no me cago! Bueno, me cago él a mí. Pues,
tu madre. Ahora sí te voy a cagar, vení. No, no te voy a dejar marchar. Te vas a caer y te vas a... Ah, ¿no te caes? Pinchazo en los huevos. Mierda. No hay paja abajo. Así. ¿Y cómo va? No hay... Yo con huevo y con sigilo, Yo me tiro encima de todo, la mierda. Ay, no me pise nada. Se voy a tirar cuchillito y cagaron los dos. Que pero tirar el cuchillito, ¿viste? Porque sí. Pero cambié los cuchillos, mierda. Listo, a la mierda. Como dije, hermoso juego. Hermoso soundtrack. Si estoy haciendo tiempo porque el micrófono se me está por caer. Hola. Suéltame, ya. Hermoso. Me pasó por el lado de la flecha. Muñeco. Ah, oye, sos bueno, ¿Sos bueno o te haces el bueno? Espero que se escuche el son. Creo que se llama Venecia en inglés. Venice Escape se llama el son. Por lo que recuerdo, ¿no? Tal vez haya uno que suena parecido y le acabo de dar un nombre que no es. Y se me están cayendo los FPS. Ah, no, en realidad se está viendo entrecortado. Los FPS nos están bajando. ¡Ay, la puta! Contra estos no me queda otra que tirar una bomba de humo. ¡Qué tool! ¡Mío! Bueno, no sirvió de mucho. Algo hizo. Cuidado con sus falsos descuidos. Sus falsos descuidos, hijo de puta. Me conocen bien ya, Hijo de... Cuando pegan golpes... Ah, sí, me habían dicho que pegaba golpes fuertes si mantenía apretado, creo. ¿O no? ¿Con qué? No me acuerdo con qué arma. ¡Ay! Cuando me quiera más cruz, si era este hijo de la puta. ¡Ay! ¡Ay, no! No me peguen. Por favor, no. ¡Hijo de...! Bueno, este me troleó. No, no me peguen. No me peguen los demás. ¿Qué me metió a ustedes? ¿Le gusta que le corte el pecho a sus amigos? ¿Le gusta? ¿Eh? A vos te voy a hacer lo mismo. No, a vos te voy a hacer algo especial, vení. No, vení, dije. Dije que venga. Ah, ahí está. Ahora nos hablamos el mismo idioma. Ah, no te caes. Pinchazo los huevos también. Ay, bueno, la verdad, es un hermoso juego. Un hermoso juego. Ya, estaba viendo si se me caía de nuevo el micrófono. Es un juego hermoso. Y no puedo creer que estemos en el final tan rápido. O sea, eran los dos DLC y listo. Poco más al final directamente. Permanece escondido. Uy, esta parte. Sí. No tenemos que dejar que los guardias nos vean. Pero creo que igualmente los tengo que matar. Que es algo un poco ilógico. Los tengo que matar, pero de una manera sigilosa. ¡Déjame ir! ¡Demonios! Bueno, sí, bueno, ahora tenemos que matar a este de una manera rápida y eficaz. A la mierda. Listo. ¿Qué mierda? ¿Por qué? Pero si lo maté sin... Bueno, gente, acá estamos de nuevo. Sí, el disparo del cañón hizo tal ruido que, bueno, alertó a los otros que estaban en el pasillo que seguía. Y bueno, son cosas de la vida, ¿no? Que suelen pasar. Vale. Vamos a matar a este hijo. Si me gusta frotarme la hoja antes de matar, no sé, así. Miren, me cuelga el fruto. Ahí me cuelga el fruto, no sé si lo vieron. Matar a este hijo de puta. No hay guardias.
Where is the guards? Hay uno. Ahí hay otro que gira. Ah, van a. Ha sincronizado los hijos de puta. Mira vos. Cagaste, hermano. Por favor, no me mates. No se parte de la cruz. Te proteja. Perla Madonna. Yo no quiero saber nada. Ah, bien, tengo que matar a este. Con lo cual tengo que esperar a que pase de nuevo. Y una vez que pase voy a parar por atrás de él y... ¡A la mierda! ¿Y ahora cómo mato a estos dos? Ah, tendría que venir por acá. ¡Matarlos así! ¡Ah, hermoso! Si agarraba a uno, la cagaba porque el otro me iba a ver. Mata a Rodrigo sin que te... ¡Uy! Ahora hay que matar directamente a Rodrigo. Mierda, Capilla Sixtina. No sé si esto ya lo había mostrado. Creo que no. O creo que sí, no me acuerdo. Ahí está Rodrigo, hijo de puta, dando su... su oración ahí, su... No me acuerdo cómo se Si Dios existiera estaría dentro de cada uno, ¿no? O sea, estaría en el corazón de cada uno. ¿Por qué habría que venir a un lugar así? Sí, verum de deum verum, andate a la mierda. A cantar la Gardel, hijo de puta. Creí que ya lo había superado. Pero soy humano. He esperado tanto. He perdido tanto. Requiesca timpache, bastardo. Me temo. ¡Mierda! Uy, cómo me cago. ¡No! ¡Mierda! Con el cetro tiene ese poder. ¿Cómo es que lo resistes? Ya veo. Muy amable por traerme el fruto. Ahora dámelo. Vete al infierno. Siempre tan obstinado. Igual que tu padre. Hijo de puta. Alégrate, hijo mío. Pronto te reunirás con él. Vas a darme el fruto. Como quieras. Muy bien. Ah, bueno, tú. Seguimos, tuve que hacer una pausa. ¿Y dónde mierda nos habíamos quedado? Ah, que el hijo de puta hacía los clones. Y nosotros también, porque tenemos el poder. La mierda es que está con la armadura. Fascinante. Con la... Tienes un poder impresionante. Sí, tenemos otras armaduras. Pero si crees que te vas a salvar, estás muy equivocado. Hijo de puta. Bueno, acá empieza una lucha. Acá vemos a todos los Ezios con distintas... Distintos tiñes de capa. Hijo de... Pero bueno, acá está el hijo de puta. No sé si le puedo tirar... No puedes detenerme. Creo que está mejor que hacer toda táctica de combate, estar 2 horas, le tiro un cuchillito y ya está. No, no consentiré que me lo quites. Te lo voy a quitar igual. Se acabó, Rodrigo. Deja de luchar. Y te prometo que el final será rápido. De veras, Ezio. Si estuvieras en mi situación, te rendirías con facilidad. ¿Por qué no lo averiguamos? El fruto. Por fin. Ay, tiene el fruto. Ay, tiene el fruto. Ahora me encargaré. Y lo combinó con el cetro. Ay, lo mismo que nos hizo Almualín en el 1, nos lo están haciendo ahora. Ay, qué hijo de... Eso no lo hizo el cual. Mierda, se levantó su bugueado. Ay, nos pegó una puñalada. Encuentro el pasadizo. Che, como que ahora caminás lo más bien, hijo de puta. No tiene ni sangre ni nada.
Bueno, tenemos la bolsa del fruto, pero la tiene él. Hijo de puta. Ay, la verdad, un hijo de puta. Nos recagó. Prácticamente vinimos a terminar de ayudarlo. Y abrió la cripta, ¿eh? Asesina a Rodrigo Borges y recupera los fragmentos del Edén. Si el hijo de puta abrió la cripta, quiero que noten la tecnología de esto, las luces que tiene esta mierda. ¿Qué lugar es este? Me había escuchado un ruido raro. Era mi gato, hijo de puta. Ahí está Rodrigo, mi hijo de puta. ¡Ábrete, maldición! ¡Ábrete! Se acabó, Rodrigo. Sin trucos, sin artefactos antiguos, sin armas. A ver de qué madera estás hecho, anciano. Muy bien. Jugaremos con tus reglas. Bien. Qué raro, no haces trampa, ¿eh? ¿Qué es lo que buscas en la cripta, Rodrigo? ¿No sabes lo que hay en su interior? De veras que... ¿Quieres convencerme de que los poderosos asesinos no lo imaginan? ¿Qué hay que imaginar? Dios... ¿Pretendes hacerme creer que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sede más lógica que un reino sobre las nubes. ¿No te parece? Rodeado por coros de ángeles y querubines. Una imagen preciosa, pero la verdad es mucho más interesante. Hijo de puta. Bueno, digamos que voy a quedar, lo voy a dejar vivo porque ¿qué quiero esperas que haga la conversación. Abras esa puerta? Me da igual, la busco aprobación, solo poder. ¿Crees que él te lo entregará? El ser que hay al otro lado de la pared no podrá resistirse al cetro y al fruto. Fueron creados para someter a los dioses. Mierda. Se supone que Dios es omnidistente y todopoderoso. ¿Crees que dos antiguas reliquias podrán con él? No tienes ni idea. Tomas tus imágenes de un libro vetusto y antiguo. Un libro, por cierto, escrito por hombres. ¿Tú, que eres el Papa, desprecias así el texto sagrado de la religión? Tan ingenuo eres. Me hice Papa porque eso me otorgaba muchas oportunidades y también poder. ¿Crees que me tomo en serio una sola palabra de ese ridículo libro? En él no hay más que mentiras y superstición, igual que en cualquier otro texto religioso escrito en los últimos 10.000 años. Bueno, ahí podemos ver la opinión de él y creo que ya no va a hablar más, así que ya podemos cagarlo. Bastante interesante la conversación. A Rodrigo ni siquiera es creyente. No puedes. No. Es mi destino. Mío. Yo soy el profeta. Nunca lo fuiste. Acaba con esto de una vez. No. Matarte no me devolverá a mi familia. He terminado. Mierda, no lo mató. Nada es verdad. Todo está permitido. Requi escatimpache. Bueno, decisión de él. La boca del lobo. Terminamos todo esto. Hay grabados bastante curiosos acá. Ah, todos son los mismos acá. Miren toda esta mierda. No sé en qué idioma estará. Daría cualquier cosa. Ah, cualquier cosa no, pero me encantaría poder entender lo que acá dice. Porque estoy seguro de que es texto. Mierda. Bueno.
Vamos a darle esto. Saluda, profeta. Me alegro de que hayas venido. Vamos a verlo para darle las gracias. Debemos saber. ¿Quién eres? Tuve muchos nombres. Cuando morí, era Nerva. Antes fui Merv y Mera. Y muchos nombres más. Los otros también. A Juno la llamaban Uni. Júpiter se llamó antes Tiria. ¿Sois dioses? No, dioses no. Solo llegamos antes. Cuando caminábamos por el mundo, tu especie intentaba comprender nuestra existencia. Nos hallábamos más avanzados en el tiempo. Vuestras mentes no estaban maduras. Siguen sin estarlo. ¿Por qué mira acá? Quizá nunca lo estén. No importa. Tal vez ahora no nos entiendas, pero lo que debes entender es... nuestro aviso. ¿Por qué me mira a mí? No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nuestras palabras no van dirigidas a ti. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más. ¿Por qué me miran a mí? Soy el profeta yo. ¿Qué onda? Basta. Sí, ya sé, le he hecho hacer lo que... No quiero hablar contigo, pasando, sino a través de ti. Tú eres el profeta. Ese era tu papel. Tú eres su anclaje, pero debes guardar silencio para que nos comuniquemos. Escucha, escucha. Cuando éramos de carne y hueso y nuestro hogar estaba intacto, vosotros nos traicionasteis. A nosotros que os creamos, que os habíamos dado la vida. Éramos fuertes, vosotros erais muchos y ambos deseábamos la guerra. Ocupados en nuestras luchas terrenales, nos olvidamos de vigilar los cielos. Y cuando lo hicimos, el mundo ardió y tan solo quedaron cenizas. En ese momento debió terminar todo. Pero os hicimos a nuestra imagen. Os creamos para sobrevivir. Así que sobrevivisteis. Y nosotros también. Pero éramos muy pocos. Requirió sacrificio, fuerza, compasión. Pero lo reconstruimos todo. Y la vida volvió al mundo. Y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita. Ahora nos estamos muriendo. El tiempo va en contra nuestra. La verdad se ha convertido en mito y leyenda. Y nuestras obras se malinterpretan. Que mis palabras conserven el mensaje y sirvan para recordar nuestra pérdida. Pero que también traigan esperanza. Mierda. Debes encontrar los otros templos, construidos por quienes trabajaron para evitar la guerra, para protegernos y salvarnos del fuego. Si los encuentras, si salvas su obra, tal vez el mundo se salve. Date prisa, el tiempo se agota. Protégete contra la cruz, pues muchos son los que se interpondrán en tu camino. Se acabó. Hemos entregado el mensaje. Ahora nos vamos de este mundo. Todos nosotros. No podemos hacer más. El resto está en tus manos, Desmond. ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo. Mierda, le habla de... Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. O sea que sabía que íbamos a usar el ánimo. Sabía que estamos en... Uy, esto es más complicado, una paradoja, mierda. ¿Pero qué coño? Bueno, todavía no termina esto, así que no voy a empezar a despedirlo ya. Pero se acaba de armar una gran paradoja que
la sabría explicar, pero sería un lío y me terminaría enredando, así que mejor no. Pero bueno, todavía, como dije, no me puedo despedir, porque si no, después me tendré que despedir de nuevo, porque este no, todavía no termina. Unos 10 minutos hasta aquí. Necesito todo mi equipo listos para irnos antes que ellos. ¡Desmond! Mierda. Ya, ya. Sean, quiero que Rebecca y tú embaléis todo el equipo que tenemos aquí y lo carguéis en el camión. Tú y yo nos encargaremos de los templarios. ¿Es que están aquí? Solo era cuestión de tiempo que nos encontraran. Me sorprende que hayan tardado tanto. ¡Vamos! Lo que es el destino, ¿no? O sea, que nos encontraran justo cuando terminamos, justo cuando recibimos el mensaje, es demasiado exacto. Es demasiado exacto, no es casualidad. ¿Cuál es el plan? ¿Abandonamos este lugar y después qué? Tenemos otra guarida. Está... tenemos compañía. Sí, está demasiado oscuro esto. Y como yo no quiero joderlos con que esté muy oscuro, y no me deja cambiarle el brillo. Voy a tener que aumentar el brillo porque si no ustedes no van a ver una mierda. Así que bueno, se lo aumento para que lo vean mejor. Señor Miles, qué casualidad tan inesperada y hijo de puta, Vidi. Creía que tendría que malgastar más hombres con usted. Gracias por ahorrarme el trabajo. ¿Qué quiere, Vidi? Que vuelva a casa. Le echamos mucho de menos. Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos. No sueñe con ello, Warren. Okay. Ha vuelto a decepcionarme, señorita Stillman. Hace tiempo le salvé la vida, ¿se acuerda? ¿Es así como me lo paga? Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas. ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión. Le recuerdo que estuvo allí a mi lado durante todo el proceso. Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo. Tienes que detenerle. Estoy de acuerdo. Bien, le pegué un empujón. ¡Vamos a darle! ¡Uy, qué lindo soundtrack para terminar esto! Mierda, ¿cómo le damos las habilidades de Ezio? Miren qué rápido. Mierda, y al final le salta encima un depredador. Puta, no me deja contraatacar esta mierda. Uy, sí, ahí contraataqué. Listo. No está Vidic. Me acabo, hijo de puta. ¿Por qué no le hago nada? Doc. Parece que solo quedamos usted y yo. Disfrute de su victoria, señor Miles. Es solo temporal. Hijo de puta. ¡Desmond! ¡Tenemos que irnos! Por fin llegáis. Vamos, ayuda a Lucy a subir a la furgoneta. Rápido, Desmond, debemos irnos. Ya tendrás otra ocasión, Desmond. Warren acabará llevándose su merecido. Te lo prometo. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte. Allí estaremos a salvo, aunque sea poco tiempo. Tengo que analizar las grabaciones de la sesión y averiguar qué está pasando. ¿Y después qué? Allá vamos. Os tengo a todos conectados. Nos espera un largo viaje, así que supongo que no os importará que juguemos un poco con el Animus. Vale, pero antes tengo algunas preguntas. ¿Qué demonios era eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados. Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza. Entonces, ¿es el sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Achicharrar la tierra? Lo dudo, pero tampoco lo sé. Según ciertas teorías, el campo magnético terrestre se está debilitando. Una llamarada lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos. Es todo teórico, pero si ocurriera, el planeta podría volverse geológicamente inestable. Muy inestable. Ya sé que todo esto parece pseudociencia,
pero está claro que la gente de esa primera civilización sufrió una gran catástrofe y aquella mujer, Minerva, parece creer que va a volver a ocurrir. O sea que estamos jodidos. Aún no lo sé. Seguiremos mirando las grabaciones. Y tú dedícate a buscar en tus memorias. Quizás se nos haya pasado algo. Muy bien. Mejor será que empiecen. Bueno, hasta acá llegaría el Let's Play. Mierda, encima esa música de fondo. Bueno, voy a tratar de despedir esto rápido porque no quiero escuchar el soundtrack. Agradezco a toda la gente que siguió el Let's Play por segunda vez o a la que lo agarró en esta segunda partida. Igual da lo mismo. Muchísimas gracias a la gente que comenta. Como dije, que siguió el Let's Play. Que vio tantas partes, la verdad. Se los agradezco mucho. Y bueno, no queda más, nada más por decir, un juego hermoso. Nos vemos.